Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, tenemos hoy un nuevo capítulo de nuestra serie No la cagues. Ya muchos de ustedes saben que simplemente es una expresión dentro del canal que lleva más de 2 años, en donde cuando salen cositas, que decía más que todo es que vean cómo funciona antes de que ustedes mismos lo prueben. También tenemos nueva ruletita con la Swordfish legendaria. Y no olviden comprar CP mucho más económicos a través de AgroShop. En la descripción tienen el grupo, como siempre. Bueno, familia, vamos entonces para acá, para el juego. Tenemos una nueva ruletita que vendría siendo esta. Realmente esta ruleta en particular no me llama mucho la atención. Sí, la Swordfish está preciosa y la Artery también es una personaje muy popular, pero no me gustan mucho los colores. Eso ya obviamente es algo muy particular mío. Esto no es el título, ¿no? Simplemente es algo extra. Por lo tanto, vamos a hacer algunos giritos muy rapidito, muy probablemente luego en directo haga algo más que esto, pero más o menos allí como complemento de este video sacamos la motocicleta, que no está para nada mal, pero una vez más, los colores no son de mis favoritos. Por cierto, déjame ver aquí un momentito el emote, que estamos utilizando la Nyx legendaria. Ok, listo, vamos a hacer otro girito a ver si nos sale la personaje y le ponemos un poquito más de sabor a este video, obviamente sin perder demasiado tiempo. Esto es una Bruen que tampoco lo había visto. Creo que lo único que me alegraría sería sacar la personaje, pero como les digo, no vamos a gastar demasiado. La ruleta que estoy esperando para comprarme la completa es la ruleta de la P90 mítica, que por fin la van a reciclar y es la única mítica que no tengo. Listo, vámonos para acá. No quiero exceder mucho el video y perderle su tiempo. Vámonos para aquí entonces a la sección de sorteos. Y tenemos entonces un nuevo formato. Ya sabemos que Activision o Tencent Studios tiene varias formas, o lo está haciendo de forma regular. Cada 1 o 2 semanas trae un formato de sorteo que casi siempre son reciclados. Es decir, hemos visto el formato anteriormente. Otros formatos los han colocado una sola vez y no han vuelto más nunca. Sea como sea, la idea de esto es tener una posibilidad de una manera distinta a la tradicional ruleta o a los tradicionales giros de ruleta para obtener un arma de leyenda por mucho menos CP. Vamos entonces para el reglamento. Disculpe que sea un poquito repetitivo, pero ya saben que todos los meses y todas las semanas se unen nuevas personas al juego, entonces hay que más o menos explicar lo más rápido posible las cositas. Vamos a tener 10 recompensas o 10 sorteos en total. Pero tenemos un sistema de colores. El sistema de colores, simplemente cada vez que giremos o intentemos sacar algo del lado izquierdo, nos va a tocar de una categoría entre 3 diferentes, que vendría siendo más o menos el punto número 4. Las recompensas se dividen en 3 colores. Los jugadores también obtendrán el color correspondiente cuando consigan una recompensa. Cuando los jugadores consigan 3 del mismo color, podrán recibir algo extra. Entonces aquí lo que estamos, aparte de intentar conseguir una legendaria o una personaje por menos CP de lo tradicional, es el hecho de poder conseguir algo extra si vamos duplicando lo que es el contenido a nivel de colores. 3 doradas, cupón de caja dorada por 3. 3 moradas, un sorteo gratis. Y 3 rosas, una tarjeta de crédito, que creo que eso no vale la pena. El precio dice que es 80, pero vean que el primer giro tiene 75% de descuento. Entonces, todos los giros valen 80 CP, ya lo vamos a estar viendo. Y por último, del lado izquierdo, nos queda allí, también tenemos hitos. A mí me gusta mucho cuando tenemos hitos. No digo que sea económico, no digo que va a ser barato, pero lo que me gusta cuando tenemos hitos es que la gente sabe exactamente cuánto falta para conseguir la legendaria. Eso vendría siendo 150 giros. En mi región puedes sacar las cuentas. Pero, de igual manera, la idea es intentar sacar antes de ese giro 150 el arma de leyenda y ahorrar. El resto de las cositas o las recompensas vendría siendo muy tradicionales. Hagamos entonces un ejemplo. Vamos con el primero, que vendría siendo con descuento. Se supone que va a ser el único, entre comillas, barato, ¿no? No va a salir en 80, sino que sale en 20. Y vean que obtengo bate de béisbol. Entonces el bate de béisbol está posicionado en una casilla épica o púrpura, y vean que arriba me dice espacio de color tal. Entonces vamos a darle de nuevo para seguir explicando. Ahora vean que el segundo giro me lo pone en 50% de descuento, que vendría siendo la mitad, 80, me lo deje 40. Vamos a continuar, porque hay una sección, evidentemente lo de eliminar, la parte de eliminar colores, que tengo que explicar. Ahora me sale una dorada, que vendría siendo la calling card. Perfecto, espacio de color, ya tengo entonces una dorada y tengo una épica. Pero vean que abajo necesito 3 iguales para poder cambiarla por una recompensa extra. Y por ahora tengo 2 distintas. Ya se acaba la promoción, ok. Ahora me dice sorteo 80.
Se supone, según leí, que todos los sorteos van a ser 80 en mi región, pero el LATAM muy probablemente sea un poco más económico. Entonces, en este punto es cuando se pone un poquito complicada la cosa. ¿Por qué? Porque tengo que eliminar, vean que las recompensas del lado derecho, en espacio del color, tienen una pequeña X. Eso quiere decir que tengo que darle allí para eliminarlo. Si yo saco otra épica y elimino la dorada, lo que voy a estar obteniendo es un sorteo gratis. Es decir, me voy a ahorrar 80 CP de un sorteo. ¿Vale la pena? Bueno, eso queda a cada uno de ustedes criterio propio. Lo de cupón de caja dorada vendría siendo los cupones tradicionales, ¿ok? Ya saben, los cupones de bronce, plata y de oro. Llego a reunir 3 dorados, que no es una recompensa muy increíble, pero entre 3 cupones o ahorrarme un giro gratis que vale 80 CP en mi región, en la de ustedes valdrá probablemente, no sé, 60, 50 o lo que sea. Ya por eso que les digo que queda a criterio de ustedes que consideran que puede ser mejor. No se vayan a estar confundiendo en que sacar 3 dorados me va a dar la legendaria. No la vayan a cagar, porque no es así. La única forma de conseguir el arma de leyenda es que, girando aquí de forma normal y corriente, tradicional, como una ruleta clásica, me salga, ¿ok?, el arma de leyenda, o que me haga 150 giros y entonces me la den ya de forma automática. ¿Qué pasa? Vieron allí que me hice un giro y no tenía espacio de color. Tengo que borrar antes de girar, porque entonces se va a perder como que ese giro. Otro punto a considerar, vean que en el hito los 2 primeros giros que fueron de descuento no me los contaron. He hecho 4 giros, pero solamente 2 fueron a precio de 80, a precio full, eso sí me los contaron. Y también otro punto a considerar en cuanto a una ruleta clásica. Parece que estamos girando de forma clásica, vamos a quitar incluso esto de aquí, para que vean, tengo que antes de girar abrir el espacio. Eso vendría siendo también otra parte de no la vayas a cagar, porque si giras y no borraste uno de los 3 colores, vas a perder sea lo que sea que te salga. Ahora sí le podemos dar. Pero también se darán cuenta de que si me sale algo ya adquirido, voy a recibir créditos, ¿ok? Voy a recibir cierta cantidad de créditos. ¿Qué pasa? Que no se bloquean las cosas como una ruleta tradicional. Una ruleta clásica, cada cosa que me va saliendo se bloquea y no sale más nunca hasta que hago 10 giros en total. Aquí no. Aquí todos los sorteos valen 80, pero tenemos que ir dándole y dándole y dándole y dándole y dándole hasta que por fin me salga el personaje o hasta que por fin me salga el arma de leyenda. Entonces vieron que me salieron 3 épicos, tengo un sorteo gratis y vuelvo a girar. A ver qué me sale. Creo que yo en estos sorteos muchas veces he sacado realmente cosas muy chulas. Los rosados son los peores, ¿ok? Los rosados son los que yo creo que tienen menos sentido. Si saco 3 de ellos, me dice que una tarjeta de créditos dobles. Eso no me interesa. Vamos a hacer uno más, o un par más puede ser, depende. Si me sale uno épico, hago otro extra para seguir mostrando lo menos que se pueda. Me sale uno rosado, que no vale la pena. Entonces, en este caso, yo lo que haría es simplemente borrar estos de acá. Y bueno, hacer 80 giros es bastante si quiero sacar a personaje, o hacerme 150 giros evidentemente sería muchísimo. Nada más piensen en hacer 150 giros uno por uno, porque en mi caso 80 cepecitos por 150 giros vendría siendo 12.000 CP. Y se sale un poquito de lo tradicional de estos sorteos, como les comentaba al principio del video, de intentar conseguir las armas de leyenda por menos cepecitos. Pero bueno, 150 giros es bastante. Y ahí lo tienen. Me digo, pero si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video, familia. Hasta luego.